En las cuentas operacionales, Alianza Petrolera solo conoce la suma y la multiplicación. Para la máquina amarilla aún se tiene con qué romper la malla del Atlético Nacional, marcando los goles de quienes han hecho victorioso al equipo aurinegro en esta clasificación de la Liga Águila 2015. Creo que es un partido que nos puede representar mucho a nosotros también, tanto en los puntos como en la parte motivacional para lo que esperamos en finales. Yo creo que es una bonita oportunidad de dejarlo todo allá, de poder sumar 3 puntos o un resultado positivo, y a eso vamos. Yo creo que es un rival que ha venido sumando trabajo con el profe Reinaldo Rueda, ya un nuevo estilo, no es un equipo tan largo, es un equipo corto, que a través de transiciones rápidas con jugadores como Chará o Marlon Moreno desequilibra después de una buena posesión de balón, y las diagonales de Duque. Yo creo que es un equipo complicado, pero Alianza Petrolera tiene un estilo y esperamos que ese estilo nos alcance para poder obtener la victoria. El equipo está completo y es posible que los jugadores que se enfrentaron en Envigado repitan. Esta vez desde el campo de juego, los aurinegros defenderán a su contrincante Atlético Nacional. Esperan superar el partido y subir de puntuación en la tabla de posiciones. Sí, yo creo que nosotros tenemos jugadores que estando concentrados va a ser un buen duelo, porque Felipe Aguilar, David Valencia y nuestros laterales, si estamos en una buena noche, podemos sacar el arco en cero, podemos además hacerles daño con nuestros jugadores, y tenemos una buena propuesta, ojalá que la podamos hacer y salir victorioso, porque de todo modo vamos a intentar dejarlo todo, dejar la piel allá en Medellín, porque necesitamos venir aquí ya clasificados. Atlético Nacional lidera con 36 puntos, 16 partidos jugados y 11 ganados. Alianza Petrolera en total suma 29 puntos en la Liga Águila, lo hace permanecer en la segunda posición del fútbol profesional colombiano.